Buenas amigos, les habla Alberto Franceschi. Esta es una transmisión inusual, no la anuncié. Buenas amigos, les habla Alberto Franceschi. Ni tampoco le hice propaganda, ni salió a la hora acostumbrada. Y yo siempre salía a las 4 y son las 5 y 14 minutos en Miami. Y quería hacerlo así, informalmente, para hablar con tranquilidad, sin la presión de una hora determinada y de un mensaje estructurado, porque quiero conversar con ustedes sin ninguna posición prefijada, ni menos aún con un tiempo determinado que deba cumplir una agenda de temas, etc. La situación venezolana, mis amigos, hay que verla dentro de un contexto que cada día se hace más complejo, porque varios países empiezan a recorrer nuestro camino, que ya hace 22 años empezamos a recorrer, y que terminó por llevarnos a la ruina como nación. Y más grave aún que la ruina es a la hipótesis ya más o menos cierta de el finiquito histórico de nuestra nación venezolana. O sea, Venezuela no va más. Hay quien crea que esta es una afirmación tremebunda, exagerada. No, mis amigos, estamos padeciendo un episodio, digamos, del acabose de la forma de Estado republicano que escogimos hace 2 siglos. Y esa existencia tiene, por supuesto, una historia previa. Vamos a tratar de hacer un contexto mucho más amplio desde el punto de vista histórico para que vean la gravedad con la que uno ha percibido la situación actual en la que estamos. Pero lo tan grave como lo nuestro es que se inicia en muchos países la misma ruta que Venezuela. Ahí está Perú dando los primeros pininos. Ahí está Chile ante el peligro de recaer otra vez. Ahí está Honduras, donde ganó la candidata, de la esposa de Zelaya, y cuyo primer discurso es de loas a Maduro y a Chávez. Ahí está Nicaragua, sepultada hace años, Cuba, 62 años, ya sepultada y muerta hace tiempo, y si sobrevive es por estas raras circunstancias a la que nos ha llevado la llamada dialéctica de imperios, es decir, sobrevive como una reminiscencia de la Guerra Fría. Ahí está Bolivia, dando pasos acelerados de avance y retroceso hacia la misma ruta de Chávez, y Argentina también, de la mano de la Kirchner. Quedan sano Brasil y Colombia, que no puede decirse que esté sano. Colombia tiene sus días contados también, si triunfara la hipótesis de la presidencia de Noel Petro. Quedan, por supuesto, otras naciones de América Central y de la propia Panamá, que sobrevive allí con alguna fuerza dada su vinculación al dólar desde su fundación misma, como una especie de proyección del Estado norteamericano por la vía del canal, y que con los acuerdos del canal le dieron, bueno, las ventajas de tener el canal bajo el ojo americano, sin la ocupación de la franja de la zona del canal, lo que le evitó seguir padeciendo esa herida abierta en su soberanía, en su territorio. México es una nación que también ha logrado evadir la hecatombe por su asociación con el mercado común norteamericano, que con Estados Unidos y Canadá la han llenado de industrias de maquilas, que llaman, de proveedoras, pues, de la fase final de muchas
fases de la industria, del automóvil en particular. Hay una población importante de bienes de consumo que puede, desde Monterrey, desde Mexicali, desde la zona norte de México, ser una economía relativamente próspera. A pesar de las gravísimas deficiencias de México y, bueno, el lento caminar hacia esta especie del narcoestado mexicano, donde al parecer se está legalizando, como en Venezuela, el narcolavado. Y en las narices de los Estados Unidos, legalizarse el narcolavado, bueno, hay planes extraordinarios del gobierno del señor AMLO, que ojalá se le cumplan, reindustrializar el petróleo mexicano con grandes refinerías, un enorme aeropuerto para la Ciudad de México, varios planes de ese tipo, pues, que pudieran dar alas renovadas a una economía norteamericana, una economía mexicana que depende, caramba, mucho del sistema comercial común con Estados Unidos, de la enorme tentáculo industrial al interior del propio México que trabaja para esa industria norteamericana. Y mira, millones y millones de mexicanos, de los 36, 38 que ya viven en los Estados Unidos, o más, que envían remesas, muchos de ellos, a sus familias pobres en los Estados Unidos, en México. Desde Estados Unidos llegan miles y miles de millones de dólares cada mes, y eso juega un papel importante. Pero, ¿qué tienen de común todas estas naciones iberoamericanas, hispanoamericanas? Saquemos a Brasil por un momento, porque tiene, además de su propia historia ligada al reino de Portugal, allá cuando se transformó en república brasilera y dejó atrás la monarquía que se había mudado para Brasil, y que, bueno, tuvo una historia distinta a la de la monarquía española. Brasil es hoy una potencia industrial de segundo nivel, pero importante, en socia comercial de Rusia, de China, de la India, etc., en el llamado BRIC, de Sudáfrica también, y juega un papel importante. La burguesía de Sao Paulo es un importante conglomerado empresarial, el capitalismo de Sao Paulo, quise decir, que, bueno, nutre a Brasil de importantes divisas, de una economía que, aunque tiene serios problemas también, sin embargo, logra defenderse porque entró al mercado mundial con algunos productos, y su vigorosa industria petrolera, petroquímica, su gran industria agroalimentaria, les ha permitido, pues, una situación distinta a la del grueso de los países de América Hispánica, y que, a diferencia de Brasil, que es luso-portuguesa o de tradición de lo que fue el Imperio Portugués, habiéndose emancipado como república libre desde el siglo XIX, Brasil sigue siendo, pues, hoy por hoy, una especificidad. No es igual a los otros países de América Hispánica. Pero, ¿qué es lo que tenemos en común los países de América Hispánica? Bueno, quizás les extrañe que diga que han corrido la misma suerte que está corriendo España. Esto era una sola nación, mis amigos. Hispanoamérica, con la península española a la cabeza, la península ibérica a la cabeza, era una sola nación forjada en dos siglos, de 1500 a 1700, a finales del 700, y todavía a principios de los 700, bueno, era también una sola nación. Son tres siglos, del 1500 al 1800. Entonces son tres siglos, mis amigos, de organización replicada, no de una colonia. Eso no es cierto. Históricamente no fuimos colonias, fuimos
replicaciones fuimos provincias de España, del Reino de España. Y ese reino fue invadido por Francia y desde entonces, en 1808, se desmembró la monarquía española, después pudo sobrevivir en la península cuando la independencia de España de las propias tropas napoleónicas, pero este aquí que quedó en la propia península un régimen cojitranco de una monarquía que oscilaba entre la vuelta al absolutismo o la permisividad mediante el liberalismo económico de algunas formas políticas más o menos llevaderas. Y hubo incluso hasta unos años allí de república, no sin dos guerras de pleitos entre las casas monárquicas internas contra los carlistas, y hasta que, bueno, al final una dictadura como la de Franco mantiene el privilegio histórico de la familia borbónica de reinstalar la monarquía a partir del final del franquismo en 1975-76. Y la transición a partir del 78 que significa para España que vive como una monarquía pero con unas instituciones semirepublicanas porque gobierna mediante elecciones que se hacen para elegir unas cortes, una Cámara de Diputados y un Senado, y una relativa independencia del Poder Judicial. Tienen a la cabeza el Rey de España, es cierto, como cabeza de ese régimen donde el presidente es el rey, pero donde hay un gobierno que, bueno, mientras el rey queda como el símbolo de la unidad de España, el gobierno efectivamente gobierna, a diferencia de lo que era la monarquía bajo el absolutismo, que habían gobiernos que ponía al rey y quitaba el rey. Esto no, esto es un régimen de origen en las elecciones populares. Ahora bien, nadie puede ya evitar que España vaya a una fractura interna porque estas nacionalidades fragmentarias y que quieren destruir España, los vascos, catalanes y un poco atrás, pero ahí existen también los valencianos y los ¿cómo se llama? Los gallegos. No sé si Canarias va a volver a las andadas también de un movimiento independentista allí, pero España está al borde de terminar el ciclo histórico que empezó en 1810 en Venezuela, el descuartizamiento de la nación española, porque éramos España, mis amigos. Con la península formamos una sola nación, teníamos una sola moneda, el Real de A8 y otras denominaciones en oro, que significó que la globalización que hizo, la primera gran globalización que hizo España y que significó el comercio entre Europa y Asia por la vía de atravesar el Istmo Centroamericano, el propio México, o por la vía del sur del continente y voltear hacia el Callao de Lima, que también comerciaba con Filipinas y con China. Bueno, todo ese comercio mundial, nunca se olviden que había una costa allí en África de también posesión española, que significaba que había imperio español en los, ¿vale?, tres continentes, en cuatro continentes. En África, ese pedazo de Guinea Ecuatorial, en toda América, hasta la península, hasta los límites del Canadá, y Asia también, donde ya había pues las colonias de lo que eran las islas del Pacífico Sur y en particular las Filipinas. El Imperio Español fue barrido, y sencillamente no pudo sobrevivir para los embates del imperialismo inglés.
que fue el que subvirtió todas estas repúblicas y las convirtió en pasto fácil de la anarquía interna. Todo el siglo XIX, manipulados por el imperio inglés, mis amigos, fueron años sencillamente de progresivo deterioro de la unidad de cada país en particular y de todos en conjunto, de la América Hispánica, donde ya no fue posible conservar no solo la unidad, no solo la unidad de monetaria y económica, sino la unidad política, menos aún. Entonces, déjame escribir acá para responder a una persona que insiste en que le llame. Estoy en programa. Ok. ¿Vieron que ustedes que este programa va a ser así, distendido, ¿no? Batiendo esto para que no se molesten en seguirme llamando. Y bien, esa América Hispánica estalló, veintipico repúblicas. ¿Ustedes creen que eso terminó en el siglo XIX? No, eso ha seguido. Porque a pesar de que nos constituimos en repúblicas independientes, el proceso de penetración de las contradicciones, de los antagonismos engendrados en los imperios, no cesó de afectarnos. Nosotros en Venezuela fuimos relativamente, digamos, dejados quietos por la fuerte presencia norteamericana mediante la industria petrolera en nuestro suelo, pero México, por ejemplo, siguió asolado todo el siglo XIX y entra el siglo XX con una gran guerra civil. La Revolución Mexicana fue llamada, y la Guerra Cristera también contra la Iglesia. Y no solo eso, sino las corruptelas más impresionantes del partido gobernante, del PRI. Y después del sacudimiento estudiantil del 68, viene por fin a estabilizarse 2, 3 décadas de gobiernos hipercorruptos del PRI, y ahora vuelve la propuesta del chavismo a la mexicana, con el señor López Obrador, inventando disparates como el de reivindicar el pasado prehispánico cuando todo el mundo medianamente culto, no, algo culto, pero ni siquiera algo culto, ínfimamente culto, sabe que México era una nación de tribus irreconciliables, de la inmensa mayoría sometida a los esclavistas caníbales del centro de México, los mexicas, que dominaban ese gran espacio de México a partir del reino del terror que implicaba la antropofagia para a los vencidos, al que se le llevaba altares de sacrificio y se les comían. Entonces, que no venga López Obrador a falsificar hechos históricos elementales. México lo funda Hernán Cortés y lo funda una gran coalición de tribus que, bajo la égida de Cortés y el mestizaje que ya empezó rápidamente a rendir su fruto, llevaron a la existencia de México como la Nueva España, el virreinato de Nueva España, que fue la zona del mundo más avanzada y civilizada, en ciudades, con alcantarillado, universidades a granel, etcétera, etcétera. Y la lengua, que no solo era la dominante, la lengua española, castellano-aragonés, haciéndose lengua española, digamos, con sus modismos también en México, con su mezcla con voces y términos, muchos de ellos, de las poblaciones indígenas, pero donde hay la obra de España que dota de alfabetos a muchas de esas lenguas y las convierte también en lenguas legítimas, pero bajo la lengua común del español, que era la lengua vehicular de todos. Entonces, eso siguió en México todavía. Hay bolsones de crisis mayores, como en el sur de Chiapas. Hay una guerrilla de 20 años por allí. Hay también al sur de México todas estas microrepúblicas centroamericanas
que son un ensayo así como el reflejo en este siglo de la inviabilidad de todos esos estados. Ninguno de esos estados es realmente viable. Pueden existir allí mientras no sean objeto de manipulaciones de nuevo tipo, pero están allí por voluntad de llevarlos a la fragilidad de pequeños liderazgos locales que dominaron esas economías y que constituyeron entonces esas repúblicas bananeras, esas pequeñas republiquitas sin destino alguno por separado, y que están allí, algunos con un poquito de éxito como Costa Rica y o Panamá bajo la leo norteamericana desde la separación de Colombia por manipulación de Estados Unidos, y el resto, bueno, pequeñas repúblicas inviables, que imagínense ustedes. Saluna doy en las elecciones de Honduras a ese gran símbolo de la libertad, Nicolás Maduro. Imagínense usted para dónde va la pobre Honduras, asolada por el narcotráfico, por la delincuencia masiva, de parece que 80 asesinatos por cada 100.000 habitantes, y lo vemos entonces a la cabeza, pues, de la delincuencia. Pero es que Venezuela fue eso también. Venezuela no se supo nunca las cifras que llegó la delincuencia desbordada en los primeros años del madurismo, en los últimos de Chávez, y la economía fue reventada. Pero eso es para... Me fui por allí por la comparación de las cifras de delincuencia, que es hoy una especie de Haití. La propia Honduras es otro Haití. ¿Y Venezuela qué es? Bueno, un Haití que ya abandonó el grueso de todas las políticas chavistas. Porque es bueno que empecemos, compañero, a pensar con, digamos, con las realidades. ¿Qué queda del chavismo en Venezuela? Queda Maduro. Queda Maduro. Y el régimen de Maduro, con unas fuerzas armadas liquidadas, en sus 9/10, quedan las VCHs. Las unidades chavistas, quedan los presos de la Fosforito preparados para el combate, quedan las mafias regionales, quedan, ¿qué más? Los pranes carcelarios, quedan los pranatos, que son especie de republiquetas delincuentes que por centenares hay en Venezuela, y queda sobre todo una casta hipercorrupta de altos funcionarios que se enriquecieron hasta la obscenidad en asociación con la alta clase media, que es su cómplice, y con la boliburguesía, que es su testaferro, pues, en tantos negocios, con muchos millones de dólares fugados a tiempo y legalizados en España y en Miami, una boliburguesía que es millonaria. Porque de Venezuela desaparecieron, mis amigos, del funcionamiento de la economía bajo Chávez y Maduro, más de 800.000 millones de dólares. ¿Dónde están? No pudieron irse al consumo de los trabajadores de Venezuela, ni a la recomposición de la... Pues toda esa cova de que construyeron 3 millones de viviendas, yo quisiera que me fotografiaran 10 seguidas. Amigos, el chavismo desapareció como potencia, de propaganda, porque desapareció primero las realizaciones del chavismo. ¿Y cuáles eran esas realizaciones? Bueno, una gastadera de real en el consumo de su clientela, y durante 6-7 años, de los 22 que lleva el chavismo, bueno, compraron muchos aparatos eléctricos, compraron motos, compraron muchos vestidos y muchos pantalones, brujines, y compraron comida, mucha comida. El que niegue que bajo el chavismo la gente de los barrios comió más abundante sería un mezquino, que niega la realidad. Pero el problema es que esa misma gente después se le abandonó hasta llevarlos a la más abyecta hambruna colectiva. Eso es el chavismo también. Pero la obra aquella de la que vivían ufanados de 3 millones no sé cuántos mil barriles diarios, quedan 500.000 barriles. PDVSA la destruyeron. Las industrias de Guayana las destruyeron. El parque industrial mediano, regular o ínfimo que teníamos
fue destruido en todas las ciudades, particularmente en la zona central del país. Los sistemas de transporte, las vías de comunicación, el grueso de todo eso fue destruido y quedó esta tierra arrasada que administra Maduro y sus funcionarios de alta calificación para robar, porque es lo único que hacen. Ahora, ¿y quién sostuvo a Maduro? La MUD, la alta clase media con su brazo político, el G4, el Frente Amplio, su líder Capelito, su líder en Maracaibo, el filósofo señor Rosales, ahora con Borrell que vuelve a... ¿cómo se llama? Borrell allá en Nueva Esparta, que vuelve a ser readmitido. Amigos, ¿qué es el chavismo sin la MUD? Es impensable. El régimen es de Maduro y la MUD. Y chavismo como tal quedó reducido a casi nada. A la familia Chávez, que hoy le resulta un poco molesta a Maduro. Fíjense qué historias hay en el medio de esto. La familia Chávez, que se atrincheró en Barinas, algo así, porque esta es mi gran hacienda, bueno, los quieren desalojar y arrinconar y sacar de ahí. Por lo que entonces habrá que pensar en que la crisis que existe hoy en el PSV no es una crisis menor, es una guerra a muerte entre el chavismo tradicional y el madurismo, que es la caterva de ampones que detrás de Maduro pretende entenderse con Capelito, con Leopoldito, con Superlano, con Rosales, que ya empiezan a desfilar por Miraflores a agradecer pues a su majestad Maduro que los ha hecho gobernadores, porque eso no son votos los que hicieron esta gente. Es la mano, el dedo mágico de Maduro que le ordena a la computadora 20 gobernadores, 18, 9, 19 gobernadores para el chavismo y 2 o 3 para la oposición. Ese es Maduro el que manda a teclear allí. ¿Qué votos tiene cada quien? Porque los votos son una estafa completa. Ahí habrá votado 1,5 millones de habitantes. Le ponen 4 millones y 3 millones. Esto es inventado, chicos. Ahí hubo una abstención superior al 85%. 90% pudo haber llegado. Y los que votaron es porque comen de ese acto. O definitivamente idiotas que creen que... Ya va, en el caso del chavista no es idiota. El chavista que va y vota, 1,5 millones, 2 millones que han podido votar, es porque depende de haber ido a votar que recibe o no recibe la continuación de lo que deriva él de pequeñas ventajas miserables de existencia. En el caso de los muderos, es sencillamente sinvergüenzura. Sinvergüenzura de docilidad y de, ¿cómo se llama? Y de aspiración a vivir del gobierno y del Estado, cualquiera sea su precio. El de la dignidad, no importa. Si no tienen dignidad. Entonces, no crea usted que yo voy a saludar aquí el voto consciente. No, chico, ahí no hay voto consciente, un cipote. Ahí lo que hay es una parranda de oportunistas que viven del Estado, quieren vivir del Estado, o vivieron del Estado y que pueden volver a vivir del Estado y que pululan detrás de esas figurillas desacreditadas de la oposición en bancarrota. Muy bien, pero ¿y a dónde va Venezuela con esa dirección de Maduro y esa bancarrota definitiva y total, bancarrota histórica del chavismo? ¿La vuelta a la MUD? ¿La vuelta a los gobiernos de la cuarta? No, eso no es posible. A ver, amigo, empecemos a entendernos. Venezuela está en una etapa terminal como Estado y por lo tanto como nación. ¿De dónde viene esto? Esto viene de allá lejos. De cuando éramos España y reventaron los ingleses todo el imperio hispánico y nos dejaron entonces a cada cual, a los Bolívar, a los San Martín, a todos los que quisieron participar de una incesante lucha implacable, de sacarse las tripas unos con otros en incesantes guerras civiles a lo largo de todo el siglo XIX, que se calmaron con las dictaduras militares en algunos países y que en otros un poco más avanzados, como Argentina, lograron un régimen de partidos y reformas del populismo, etcétera, bajo Irigoyen, bajo Perón, y que, bueno, en el posperonismo volvieron entonces por su fuero
las tentaciones totalitarias de dictaduras de extrema derecha y de nuevos populistas, otra vez con la Kirchner y compañía, a tratar de ganar un espacio por la vía de esos sistemas hipercorruptos que ya para nosotros no son ninguna novedad. Amigos, yo no puedo, y además sería una pretensión de mi parte, hacer una historia de cada país de América, pero sí hay elementos comunes que nos permiten juzgar que históricamente, al destrozarse España en América, se destrozaba también España ya en la península, y ellos siguen todavía en la misma crisis, por si acaso dudaban de que aquello terminó. No, no, aquello tiene todavía por delante la probable etapa del descuartizamiento de lo que queda de España, con la pérdida de Cataluña, países llamados países catalanes de Valencia y compañía, y países, ¿cómo se llama?, Vascongadas, que se iría, y también, Galicia. ¿Qué puede pasar? A lo mejor no. A lo mejor se quedan unidos, pero con pegarlo todo allí. A lo mejor se quedan unidos porque a Europa no le conviene una mayor desagregación a otros países de Europa, y entonces imponen una limitación de derechos de secesión o de derechos de irse para el cipote cada cual. Imponen la unidad del Estado español, porque entre otras cosas España existe como gobierno hoy viable porque Europa le picha una buena parte del presupuesto. La deuda, ya España debe mucho más que todo lo que significa el global de la economía española. España debe, pero no sé cuántos ya, más que el Producto Bruto Interno, de un billón de euros creo que debe ya, o más. ¿Funcionará el presupuesto que viene por un auxilio de Europa en préstamo para este solo año de 120 mil millones de euros? Bien. ¿Cómo le irá a España en los próximos años? No sé. Pero ahí está dibujado la destrucción de España. Y respecto a nosotros, bueno, nosotros ya empezamos mucho antes que España a descuartizarnos en el siglo XIX. ¿Nos van a venir a hablar a nosotros de que tenemos algún destino como micropaíses en Centroamérica, o economías que viven de la venta de sus materias primas, habiéndose reventado todos los procesos de industrialización, habiendo, por ejemplo, el mismo peronismo que construyó una gran base industrial en Argentina, la destruyó otro peronista, el señor, Menem? ¿Van a hablarnos de el Chile que Pinochet rescató y lo puso otra vez como una sociedad de grandes equilibrios, con capacidad exportadora, etcétera, y hoy está convertido en un pobre país que está amenazado por la disolución interior, por los benditos izquierdistas que vuelven por su fuero para tratar de acabar con Chile? ¿Nos van a hablar de Perú, donde Fujimori in extremis detuvo la liquidación de Perú mediante la guerrilla de Sendero Luminoso, y que devolviendo a Perú del abismo se establece por 25 o 30 años una cierta racionalidad económica, y viene un loco ahí con un sombrero luminoso, como se llama, el tal Castillo un analfabeta, a dirigir aquel país otra vez a la tronera de la guerra intestina y a la putrefacción mediante un estatismo económico absolutamente obsoleto, a reventar las pocas cosas que funcionaban en Perú. Amigos, y no me hablen de Colombia, que está en un tilín, como dice. Gana el Petro y se la lleva el putas, como dicen los colombianos. Se la lleva el diablo. Buenos, amigos, nosotros venimos del futuro. Nosotros ya pasamos por todo esto. Lo que amenaza Perú, Bolivia, Colombia, ya nosotros estamos allá. Y venimos de allá. Ahora, ¿para dónde vamos? Esa es una de las preguntas más complicadas para responder, porque nosotros no podemos obviar que somos parte de una economía global, pero donde la globalización no se trata de que vienen a regalarnos,
nuestra soberanía o nuestra independencia económica o nuestra estructura industrial y el consumo solvente de las grandes mayorías populares que coman tranquilas, se eduquen y sean sanadas. No, mis amigos. O lo hacemos nosotros o no lo hará nadie en nuestro lugar. No es que nos vengan a auxiliar nadie, es que tenemos que adoptar un sistema económico y político que nos permita a nosotros salir de este estercolero en que nos metió el chavismo. Si quisiéramos completar una visión de futuro de Venezuela, el futuro de donde venimos, es decir, que ya pasamos por toda la plaga en la que se está metiendo el resto de América, nosotros hagamos de ese escenario que conocemos de, digamos, de sobra, la palanca de para poder salir, la palanca del conocimiento concreto de que nos llevaron a la miseria y a la ruina y a la desocupación masiva, a la delincuencia masiva, a los pranes que nos llevaron a la destrucción de las Fuerzas Armadas. Que todo eso, mis amigos, ya nosotros lo vivimos y podemos entonces construir algo distinto. Yo no voy a entrar aquí a filosofar sobre la unidad necesaria del... No, porque todos esos son procesos que además nadie sabe cómo es que vienen. Lo único que sé es que no son elecciones que gane el filósofo Ercilia, o elecciones que gane Caprilito, o elecciones que gane Leopoldito, porque ellos son nuestro problema. Maduro, Capriles, Leopoldo, el filósofo, Borges, todo eso son nuestro problema. La solución es sacarlos. Sacarlos para volver a tener, por ejemplo, unas Fuerzas Armadas que le den unidad al territorio. Mediante el autoritarismo de una... No, ya va, un momentico. Es que no puede haber un espacio legal, de legalidad en Venezuela, si usted no evita que los malandros manden. Se tiene que cepillar, salir del malandraje. El malandraje empieza por los políticos. Hay que salir de esa casta política, si no, no hay salida. Entonces vean ustedes el tamaño de las dificultades y las enormes posibilidades que tendríamos de lograr ese objetivo. Limpiar el Estado, rasparle al Estado toda esta casta de malandros, de los pranes y del pranato militar y del pranato político, del pranato financiero. ¿O es que ustedes creen que el señor Escotet es inocente, o los bancos que quedaron allí a la sombra del chavismo son inocentes? No, chicos, esos son grandes estafadores. Esos son los de los acuerdos de Cadivi con el gobierno. Antes fueron los Recadi y compañía. ¿Y ahora qué son? No se sabe, ni siquiera ya se tiene noticia de lo que significa. Son depositarios, al parecer por ventanillas secretas allí, de dólares nacidos del tráfico masivo de vainas robadas, de dólares, de que hay que lavar. Si hay que lavarlo es porque estaban sucios. El del narco lavado y de la venta ilegal de oro, etcétera, etcétera. Amigos, ¿cómo es que se reconstruye la economía y la sociedad venezolana? Yo no voy a plantearles la utopía tan, ojalá viable, de una América unida como una gran patria que armonice y distribuya las capacidades enteras de Hispanoamérica para devolverle una entidad no solo política, sino también económica y financiera a todo ese continente. Seríamos una potencia, pero esos son sueños, mis amigos, que en este momento son inalcanzables. Salvo que Estados Unidos entendiera que tiene que asociar a toda América a una reconstrucción del propio imperio norteamericano. Y podíamos marchar gustoso detrás de, digamos, la modalidad natural. Si no bebo agua, me da tos. La modalidad natural de nuestra reconstitución debería ser entonces que el imperio americano fuerte nos tome como socios de surtirle de una cantidad de materias primas, energía, etcétera, y que Estados Unidos a su vez nos dote de una oportunidad de invertir en nuestros países un volumen importante de lo que ahora distribuye en todo el mundo, pero que ha sido empujado hacia su frontera, y Trump comprendió eso y más bien
volvía a tratar de retirarse de la arena mundial porque el mercado mundial está quedando en manos de China, en por lo menos un 40-50% antes de esta década. Ante el fin de esta década, China va a tener el 50% del comercio mundial porque habría producido en su industria para alimentar el 50% de ese mercado mundial. O Estados Unidos acomete una tarea de reconstrucción de su propio espacio financiero, comercial, etc. y nos considera como parte socia de ese proyecto de reconstrucción del imperio americano, donde nosotros tenemos nuestro derecho a seguir siendo hispanoamericanos, por supuesto. No se trata de andar de lambucios bilingües o no sé qué cosa. No, ya vamos, chicos. Se trata de un pacto de iguales. Está bien, ustedes son poderosísimos, pero nosotros tenemos 600 millones de hispanoparlantes y tenemos además una cantidad impresionante de materias primas y una cercanía geográfica que puede ayudarnos. O ustedes hacen eso, señores norteamericanos, y nos convierten en socios, quizás no inicialmente a todos, a los que estemos dispuestos a ser parte de esa sociedad nueva, o tendremos que buscar en otros imperios quien nos ayude a salir de este atolladero. Entre las cosas que yo más le recrimino a los chavistas es la estupidez, la idiotez histórica de, en lugar de aprovechar las inversiones chinas para reconstruir una base industrial en Venezuela y una fuerte industria petrolera, los piazos de locos estos del chavismo lo que hicieron fue robarse el fondo chino, 30 y pico mil millones de dólares. Y la pérdida de China como mercado natural para enormidad de productos agrícolas, pecuarios e industriales y materias primas, minería, etcétera, que hubiéramos podido vender a China. Capítulo pasado, ya nos salvamos de China, podían decir algunos. No, hay otros países que están aprovechando lo fructífero de un comercio con una potencia que déjense de inventar que es, digamos, radioactiva. No es radioactiva si tú te dejas convertirse en una presa. Pero China es dirigida por un partido comunista totalitario que, sin embargo, que necesita, según ellos, para controlar 1.400 millones de chinos que están dispuestos a irse a la yugular de las capas pudientes y que han preferido más bien pactar con ese partido que, o pactar no significa, que se han permitido soportar ese partido porque cada vez incorpora más decenas y decenas de millones de obreros a su industria por año. Y ya van 400-500 millones de obreros en China, mis amigos. Al capitalismo más inclemente y mala paga, todo lo que usted quiera, pero es una sociedad próspera que es capaz de tener ciudades, no sé, cualquiera de las ciudades de la costa esta, que puede exhibir haber construido 2.000 rascacielos en los últimos 20 años. En lo que eran antes barrios miserables de hojalata, son hoy portentosas urbanizaciones de rascacielos. El vigor del capitalismo chino es más que lo que hizo Estados Unidos, Inglaterra y toda Europa en 60, 70 años. Bien, eso está allí para verlo de frente si usted quiere ver realidades. Bueno, nosotros podemos estar asociados también a ese imperio chino. Y ahí se me acaban las asociaciones, porque podemos aspirar a ser parte de una Europa. Europa está en decadencia también, mis amigos, en decadencia. Nosotros tenemos solo dos opciones, digo visibles, que puedan comprar nuestras materias primas mientras nos industrializamos, que es la obsesión que debe tener cualquier gobierno, cualquier estado futuro en Venezuela, y hacer una gran revolución agropecuaria que permita no solo alimentar nuestra población, sino exportar masivamente. Esa opción es China. Y mejor que China, mil veces mejor que China sería que hubiese un cambio de opciones en el imperio norteamericano y que nos asociara a esa reconstrucción del imperio norteamericano que está de capa caída y en retirada. Ahora, si ellos vuelven otra vez a querer tener la iniciativa, usted sabe lo complicado de todo esto, mis amigos, que mientras tanto puede venir la otra guerra mundial. Y ahí sí se nos complica todo. Porque si no llegamos
a ser solventes nosotros mismos y no logramos reconstruir el Estado y no logramos reconstruir nuestra economía para emplear y dar de comer a todo nuestro país, emplear a toda nuestra gente y dar de comer desde su propio empleo privado, no como asistidos del Estado. Bueno, si no es eso, mis amigos, es porque habríamos pasado por una etapa aún más siniestra de la humanidad, donde la guerra está planteada como una alternativa. No porque uno la quiera, sino porque es una maldición histórica de los imperios. La tierra se hace chiquita para los imperios. Se le puede hacer chiquita a China, o Estados Unidos estima que con Europa de aliada debe impedir que China siga creciendo e irían a un conflicto. Razones para ir a un conflicto sobran. Razones para edificar un mundo de paz y de grandes oportunidades para 2.000, 3.000 millones de desheredados y de hambrientos de este planeta, hay, si hubiera la voluntad, hay cómo solucionarlo. Pero eso ya es un esquema un poco complicado para discutirlo en un programa. No porque no hayan ideas. Yo creo firmemente en que la dialéctica de imperios, no es que crea, yo constato que explicar las cosas desde la óptica de estudiar la evolución de los imperios, de la dialéctica de sus antagonismos y de sus luchas, nos lleva a la guerra como una hipótesis más real que nunca, o a la superación de esos antagonismos, superaciones parciales por toda una etapa de décadas, que puede ser nuestra salvación para la especie humana y para los venezolanos en particular. Ahora bien, ¿qué hacemos nosotros en los próximos años en Venezuela? Nosotros o salimos de este gobierno nefasto de Maduro, o Maduro, gustoso él, de la mano con esa clase media de alcahuetas, de colaboradores cotidianos con Maduro, de la mano de Caprilito, Leopoldito, Henry Ramos, Borges, etcétera, y el Guaidó, que no puede faltar, de la mano de estos pequeños vagabundos que han quedado al desnudo con el robo de la ayuda humanitaria, el saqueo de lo que pudieron saquear por allí, y los bolichicos de gran pulmón financiero, aunque no les da mucho, esos son miserables y pichirres, esos bolichicos. Acumulan para ellos, por supuesto, una vez que corrompieron el grueso de las actividades donde se metieron. Bueno, esos niños bolichicos, que son la escoria social de Venezuela y que está allí de mano derecha del régimen madurista, bueno, de la mano de ellos muy poco podemos hacer, compañero. Nosotros podríamos ganar, olvidándonos de antagonismos filosóficos y sobre todo superando esta bendita dilema de chavismo y antichavismo. Nosotros no podemos mantener esos discursos, porque el tema nuestro no es de chavista o no chavista, izquierdista o derechista. El tema nuestro es volver a existir como nación, mis amigos. Es más primario todavía el desafío. ¿Podemos seguir siendo un país? ¿Y cómo seguir siendo un país? Teniendo unas fuerzas armadas que hay que reconstruir y sacarlas del pantano de la corrupción y de las jerarquías corruptas, narcotraficantes, del cartel de los soles, de este bicharraco Reverol, etc. Nosotros necesitamos que esas fuerzas armadas vuelvan a garantizar la seguridad de las fronteras, que la FARC no se coja ya pedazos enteros del Estado Apure, que las guerrillas estas que les entregó Maduro el arco minero, echarlos a patada del arco minero. Es decir, nosotros no podemos convivir con Hezbollah como realidad geopolítica un día de esto. Amigos, las guerrillas iraníes deben irse a su casa de nuevo. No queremos pleito con una nación, y menos a 5 o 6 mil kilómetros que quede esa vaina. Nosotros, que se lleven sus guerrilleros otra vez para allá hecha vaina, a cantarle loas a su Dios y a su profeta allá en sus tierras. Nosotros no seremos jamás una nación islamista, menos aún entregada al islamismo radical como el que propone el Alzheimer y Maduro, porque ellos aspiran que nosotros seamos pues parte del mundo islamista radical anti-yanqui. ¿Por qué no se van al carajo, chicos? Y bien, si nosotros tenemos, no suerte, si nosotros tenemos juicio para salvar nuestro país
de esta hecatombe en que la metió Maduro, porque hay que ser, amigos, sinceros hasta los tuétanos. Todo esto lo montó Chávez, es cierto, pero no lo desarrolló Chávez. A lo mejor Chávez hubiera retrocedido o cambiado, buscado maneras de evitar esta hecatombe. Pero él dejó, de la gran torta que dejó, dejó los artífices de cómo seguirnos metiendo en esta porquería. Y dejó a Maduro. Claro como la luna, clara llanera, pido que voten por Maduro. Dejó el CNE que lo elegiría y dejó las instituciones y la venalidad de los altos mandos militares que consagrarían que Maduro debe ser el pajuato este que dirige esta nación, que lo supera, pero Dios mío, hasta el último de los profesionales sería más capaz que este piazo de loco. Y sin embargo, ahí está el piazo de loco, ya va para 9 años que ya lleva, ya va. Claro, si es que los cómplices de él no son los chavistas, es la llamada oposición y la alta clase media y también sus banqueros. Los banqueros, el por favor, no se olviden de Banesco, no se olviden del sistema bancario venezolano, no se olviden de los industriales que sobrevivieron, digamos, vendiéndole su progenitura, no se olviden de los comisionistas, no se olviden de los dolarizados antes de Maduro. Por fin entendió Maduro lo que le aconsejaban los de Fedecámaras dolarizados y terminaron dolarizando y fedecamarizando el alto gobierno. Hoy tenemos entonces una bosta de gobierno de lo peor de Venezuela. El fanatismo locoide de unos enajenados mentales que se creen liberadores de nuestro país y herederos de Chávez, y una burguesía venida menos y convertida en lacayos y secuaces de esa izquierda que gobierna Venezuela y Cuba, porque ellos son procubanos también. Como si fueran pocas nuestras desgracias, asumen la desgracia de los pobres cubanos con 62 años de esclavismo al sistema fidelista. Amigos, ¿qué perspectivas tenemos en Venezuela? No tenemos ninguna si no le dan una patada en el cielo a la boca a este loco, el cipote de Maduro. Tiene que ser echado del poder. Y cuando a mí me hablan de que hay una crisis interna en el chavismo, carajo, por fin, por fin. Porque es que entre las hipótesis, las muy escasas hipótesis que existen para que termine este gobierno, hay dos chances solamente. Uno, que una presión norteamericana, no me la quiero imaginar, determine que esta gente sale del escenario. Y la otra es que una crisis interna favorezca una irrupción de un liderazgo militar que diga, momentico, vamos a parar esta locura y vamos a reconstruir el país como Dios manda. Y entonces nos acojamos a un liderazgo fuerte por varios años que emprenda la reconstrucción de la economía nacional, la reconstrucción de la cultura nacional, la reconstrucción de las instituciones que en todos los ámbitos ha destruido el chavismo, porque el chavismo es como una especie de langosta masiva que ha arruinado todos los intersticios de la sociedad venezolana. Su industria, sus materias primas, su geografía, su petróleo, sus minas, su sociedad, su educación. Lo que han hecho con la educación venezolana, mis amigos, con su sistema de salud, con su sistema escolar, con su sistema comercial. Pero Dios mío, ¿qué más van a destruir si acabaron con todo? Como el barbarazo. El barbarazo Maduro debe salir del poder. Si lo echan los chavistas, perfecto, perfecto. El que quiera hacerse de un espacio histórico en Venezuela, digamos de meritorio reconocimiento, porque terminó con la desgracia del gobierno madurista, bueno, le sobrarán quienes puedan aplaudir sus acciones. Yo abogo directamente por tal eventualidad, sacar a Maduro cuanto antes y a sus socios de la MUD, los alcahuetes de la alta clase media y de la boliburguesía, que son su soporte económico y su soporte mediático, porque ellos tienen un soporte mediático, unidos al progresismo mundial, a este grupo de Puebla, a los izquierdosos, etcétera, que son una plaga que nos cuesta dinerales, como el Partido Socialista y el Podemos de España,
alimentado por los dólares enviados por Maduro y las campañas de Colombia, qué sé yo, o las guerrillas colombianas que todavía viven gracias al Estado venezolano. Bueno, mis amigos, ese futuro de Venezuela yo lo veo, si es que podemos verlo, sin el madurismo en el poder. Ahora, respecto a los imperios, ¿va Estados Unidos a reconstruir su espacio en el mundo entero? ¿Va a evitar una tercera guerra mundial y va a lograr reconstruir con los aliados que pueda en un mundo que ya se le hará cada vez más difícil a cada uno de los imperios mantener su espacio? Ellos pueden, a punta de amenazas mutuas, de que pueden exterminarse con su potencial atómico, pueden eventualmente lograr una especie de armisticio, de quédense quietos cada quien en su zona. Nosotros pudiéramos ser de la zona yanqui y salir beneficiados de otro tipo de relación positiva para nosotros por parte de los Estados Unidos como socio. No es viable. El mundo entra en una vaina rara dominada por China. Bueno, nosotros podemos entendernos con China. ¿Cuál es el problema? Si nos respetan nuestra identidad de país católico, de país fundado sobre tradiciones de familia y de propiedad privada, nosotros podemos ser parte de una nueva manera de convivir en el mundo entero. ¿Está eso planteado? Después de una abdicación total de Norteamérica, ¿por qué no? Si Estados Unidos no abdica, se defiende y como gato panza arriba logra reconstruir un espacio geopolítico para su imperio, nosotros somos somos el primer chicharrón de una reconstrucción del espacio norteamericano en esa economía mundial. Amigos, son muchas cosas las que hay que ir analizando. Pero estamos aún a tiempo de no dejar perder nuestra nación y nuestro Estado. Estamos en vía de perderlo todo. Aún podemos evitarlo. Acabar con el gobierno Maduro es la primera de nuestras elementales tareas. Salir del gobierno Maduro. Ya podremos pensar en cómo ir reconstruyendo la Venezuela que todos queremos. Hasta pronto, amigos. Les habló Alberto Franceschi.